mucho gusto recibir por primera ocasión y espero que pues se repita, porque vaya que si hay temas, uno de esos temas es que la economía de México va muy bien, muy bien, increíble. La relación peso-dólar está increíble. Y bueno, hablar de economía, que no se nos da mucho, pues es un tema que a mí me interesa, porque de repente se habla de mucha grilla, de mucha política, y se deja de lado la economía. Yo no sé si ya pagamos deuda externa como se nos prometió, si las finanzas trabajan de manera adecuada. Yo he preguntado aquí, por ejemplo, en este concepto de la cuarta transformación, a ver, ¿ya nos redujeron los impuestos? Porque eso hubiera sido un excelente tema, ¿no? Pues ya entramos a un nuevo régimen, vamos a reducir impuestos. Y de todo este asunto, me da mucho gusto, viene recién estrenado. Es el presidente del Colegio de Economistas de Puebla, amigo de toda la vida, Rubén Paredes Castañeda. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por un saludo a la audiencia. Trae sonrisa de presidente. Sí, ¿verdad? Fácilmente se adapta uno a las buenas cosas, ¿no? Rubén, ¿ya eres presidente o vas por la presidencia del Colegio de Economistas? Ya soy presidente a partir del 23, viernes 23 de junio. Okay. Nuestra planilla, que fue la única en registrarse, aunque los estatutos establecen un proceso electoral claramente, ¿sí? Pues no hubo otra planilla que se registrara con nosotros. ¿Eso es bueno, Rubén? Pues, digamos, como todo tiene un lado positivo y negativo, ¿no? Cuéntame los dos. El positivo, digamos, es que se logró una unidad grande. ¿Una planilla de unidad? Prácticamente, porque en la planilla 52 compañeros. Ah, mira. O sea, es muy representativa, ¿no? Hay egresados de escuelas públicas, privadas, de funcionarios, servidores públicos, desde luego, empresarios, empresarias, consultores, académicos. Es muy rico, ¿no? ¿Cuántos integran el colegio? ¿Cuál es el número de afiliados, agremiados? Claro, nuestro padrón está integrado por 300 compañeros. 300. Hubo una depuración, porque desgraciadamente con la pandemia COVID-19, varios compañeros pues se adelantaron. Ay, caray. Algunos expresidentes incluso, ¿no? Uh-huh. Entonces, este proceso de actualización pues nos arroja en números redondos 300 miembros. La característica, digamos, como es un colegio profesional, todos los que formamos parte, por el estatuto, tenemos que tener por lo menos la licenciatura en economía. Sí, bueno, si no, ¿cómo? Exacto, es un colegio. Es un colegio. Sí, pero es que luego hay compañeros que se confunden un poco, ¿no? Y quieren formar parte del colegio y no tienen la titulación ni la cédula. No, pues sí, es una confusión muy a modo, pues no se puede. O sea, exacto. Aunque hay quien ya en esto que es precampaña, pero no es precampaña, ya ves lo que nos dicen, hay quien dice que no se tituló porque no es necesario y que casi casi es corrupción. Pues yo creo que no, Rubén, o sea, es un antes y un después, ¿no? Digamos que la ley es la ley, ¿no? En este caso. Sí. Rubén Paredes Castañeda, tú eres economista, ¿te titulas desde qué año? En el 87 yo tengo mi titulación. Uh-huh. Hice una tesis sobre la industria petrolera internacional. Ah, mira. Desde su origen hasta los años 80, justamente, cuando me titulo. Es un repaso de la evolución de la industria petrolera y cómo se convierte en una de las industrias hegemónicas a lo largo del siglo XX, ¿no? Claro. A partir del momento en que tú te titulas, cambia tu vida. Eso es indefectible, o sea, es una realidad. Hay quienes pensamos que pues ya con el título se te van a abrir 100 puertas, por lo menos, y la realidad es absolutamente diferente. Pero en tu caso, que te conozco, creo que has ido caminando, has tenido responsabilidades en la administración pública y hoy llegas a presidente. ¿Cómo anda la economía en Puebla? Pregunta obligada. ¿Y cómo anda la economía del país? Bien. La economía de Puebla, felizmente, se está recuperando a una velocidad mayor de la que se había estimado al principio del año. Uh-huh. Esto viene, digamos, de un rezago
de muy serio provocado por la pandemia. Sí, claro. 2019-2020, donde la caída de la economía de Puebla fue más pronunciada que la economía nacional. ¿Por? Diferentes factores. Por ejemplo, el sector exportador en Puebla, no tanto por su peso, digamos, en términos de valor, sino por las cadenas de alimentación que hay, el clúster que lo alimenta, al reducirse sustancialmente esos mercados, pues obviamente hay una depresión muy fuerte, ¿no? Okay. Del sector moderno de la economía, vamos a decirlo así, ¿no? Y muchos servicios que forman parte también de nuestra economía, al colapsarse, pues simplemente entraron en pausa. Y entonces ahora, afortunadamente, se ha retomado el paso y el gobierno del estado trae una política de inversión en infraestructura sumamente importante, que está ayudando a la salida más rápida del bache en el que caímos. Por lo que respecta a la economía nacional, también, contra todo pronóstico, de los especialistas sobre todo, pero no de la Secretaría de Hacienda, la economía va creciendo a muy buen ritmo, ¿no? ¿A qué se debe? Pues precisamente a que Perdóname que te interrumpa, Rubén, pero hoy, digamos, simpatizantes de la 4T y de Morena, pues ya tomaron el tema como estandarte, como banderín. Gracias al presidente López Obrador, tenemos ahora la recuperación de la economía. ¿Esto es así? En cierta medida, sí, claro, porque ha habido mucha prudencia en el manejo de la cosa pública, digamos, ¿no? De lo que es el presupuesto de egresos y de ingresos de la Federación. Uh-huh. Y una política conservadora en términos generales, en términos de deuda externa. Entonces, la señal que se manda a los agentes económicos es de más allá de declaraciones, ¿no? Más allá de turbulencia. Correcto. Lo que ven los agentes económicos es, le llaman los fundamentales, ¿no? Uh-huh. Los elementos clave de una economía, pues, ¿cómo son la inflación, los precios al mayorista, los precios al minorista, la tasa de interés, en fin? Y como ven que hay un desempeño razonablemente sensato, permite ir remontando más rápido la postración que siguió a la pandemia. Ahora, ¿esto cómo nos impacta de manera benéfica acá, Rubén, en el bolsillo? Bueno, ha habido una recuperación del empleo formal. Esa es una buena noticia, ¿no? El empleo formal está ligado a las empresas legalmente constituidas, en el sentido no solo del pago de impuestos, sino de la seguridad social, que implica, pues, el pago por cesantía, el pago por servicios de salud, la pensión, en el retiro, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque todavía predomina en muchas partes del país el sector informal, ¿no? El sector informal es un sector que no paga impuestos, por eso se le llama básicamente informal, sí, claro, ¿no? Aunque en realidad forman parte de la economía y una parte muy importante. Por ejemplo, los servicios domésticos, prácticamente todos los operadores de taxis, todos ellos forman parte del sector informal. Pero es, digamos, una etiqueta que se les pone porque está relacionada con el pago de impuestos, fundamentalmente, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, son buenas noticias para el país, ¿no? Bueno, pues ahí está. Estoy platicando con Rubén Paredes Castañeda, presidente del Colegio de Economistas de Puebla. ¿Tu evento fue el viernes? El viernes 23. ¿En dónde fue, Rubén? En la Universidad del Valle de Puebla. Okay. Amablemente nos prestaron sus instalaciones muy modernas. Nos quedamos con muy grato sabor de boca. Está por ahí, por el Cerrito, ¿no? En el Cerrito, justamente, okay, cerca de la clínica del ISTEP. Y tienen ya varios campus. Y este edificio es muy lo estrenaron recientemente. 4 niveles, nos prestaron un auditorio, en fin, un muy bien, buen evento. ¿Qué le planteaste tú a tus compas, a tus colegas, para llegar a presidente? Básicamente, nuestra planilla se llama Reconstrucción y Superación. Y le llamamos Reconstrucción porque nos acercamos a los agremiados. Uh-huh. Y primero vamos a fortalecer los lazos con ellos. Es decir, nosotros tenemos muchos agremiados que tienen estudios de posgrado y han sido profesionales exitosos. Y queremos que nos ayuden a formar a nuevas generaciones de economistas con lo último que hay en las diferentes ramas de la economía. Entonces, estamos llegando a acuerdos con ellos para establecer talleres, seminarios, diplomados con los más jóvenes para que no solo tengan más herramientas, sino para que tengan una noción más clara
de que la economía tiene una gran riqueza en términos de desempeño laboral y de generación de ingresos. Porque priva mucho la idea de que el estudiante de economía pues solo se convierte en un servidor público. Y realmente hay por lo menos 3 o 4 áreas grandes de oportunidad que queremos fortalecer a través de este proceso de capacitación. Por ejemplo, toda el área financiera, el manejo de bolsa, por ejemplo, requiere la titulación en áreas de economía o afines, ¿no? Administración, contabilidad, etcétera. Se tienen que tomar cursos y se obtiene una licencia para ser corredor de bolsa, pero es una oportunidad grande, ¿no? Okay. Se tiene toda el área del sector privado, obviamente, ¿no? Todo lo que es la parte gerencial, que digamos es una parte operativa, pero sobre todo, muy importante, la parte de planeación. Y más ahora con la emersión de la inteligencia artificial, es un recurso muy importante para dotar de herramientas de navegación a las empresas. Okay. Otra área son las organizaciones no gubernamentales. Digamos, si alguien tiene que cuidar los recursos, son todas las organizaciones sociales que no reciben subsidios, porque tienen que generar sus propios recursos. Y entonces ahí una asesoría correcta, una disciplina presupuestal, una buena política de inversión, es una cuestión de vida o muerte para este tipo de organizaciones. Sí, claro, claro, claro. ¿Y cuál sería la última? Llevas 3. Toda la parte del servicio público, que es el tradicional, ¿no? En las áreas que tradicionalmente están vinculadas al manejo de los recursos públicos, como la Secretaría de Finanzas, Economía, Turismo, Cultura, que ahora ya es también una fuente de ingresos. Sí, claro. Mucho tiempo se le consideró como una especie de... ornato. Claro. O sea, administrar un patrimonio que no se sabía qué hacer con él. Y ahora se generan sitios de interés, de atractivo turístico, ¿no? Basados en la gran historia que tiene la ciudad de Puebla de manera concreta, ¿no? ¿Qué le propones a tus compañeros? Esto, pero digamos contextualmente la economía va bien. Tú dices después de pandemia Puebla va muy bien. Ahora, ¿para qué nos sirve? En este caso tiene que ser exprofeso para los profesionales de la economía. ¿Para qué les sirve estar adheridos, afiliados, integrados a un colegio? Bien, bueno, en primera instancia, las certificaciones que puedan obtener por los diplomados que se impartan en el colegio tienen valor curricular. Es decir, tienen reconocimiento de la SEP. Ok. Hay muchas instancias que te dan cursos, diplomados, etcétera, etcétera, pero no tienen ese alcance. Uh-huh. En nuestra manera de trabajar, la currícula tiene certificación de la SEP. Ese ya es un plus. Es un plus enorme, en mi opinión. ¿Por qué? Porque los diplomados te lo dan personas que tienen ya experiencia de 10, 20, 30 años en su área. Entonces te van a dar prácticamente lo último de lo último. Es una mini licenciatura, digamos, ¿no? Donde vas a invertir 60, 80 horas y que puede ser una parte presencial y otra parte en línea, además. Y eso nos favorece muchísimo para el desempeño profesional de los compañeros. ¿Qué más? Pensamos en tener un acercamiento muy fuerte con los ayuntamientos de cualquier dimensión en nuestro estado, son 217. Y la idea es trabajar con ellos toda la parte del cierre de administración. Uf. Por ejemplo, el tema de archivos, el tema de inventarios, la cuenta pública, en fin, con quienes podamos tener el convenio. Obviamente va a ser de carácter completamente voluntario porque somos una asociación civil. No tenemos, digamos, una presión extra que los obligue, ¿no?, a que sí o sí trabajen con nosotros. Quieres sí, no quieres también. Correcto. Entonces allí hay otra forma de que los jóvenes, sobre todo los jóvenes economistas, se vayan imbuyendo de lo que son las trincheras públicas, de lo que es el gobierno en la vida real, no solo en la academia, como han aprendido, las ecuaciones de gasto, las ecuaciones macroeconómicas o todo el concepto de la microeconomía, pues ahí lo van a vivir en carne propia, ¿no? Bueno, pues ahí está. Rubén Paredes, tradicionalmente, el Colegio de Economistas, pues tenía alguna simpatía, alguna proclividad política.
Hoy, ¿por dónde anda el Colegio de Economistas en la en el radar político en Puebla? Mira, nosotros, todos los compañeros obviamente tienen su corazoncito, unos más a la izquierda, otros más al centro, otros más a la derecha. Para nosotros, todos los compañeros tienen acceso a las instalaciones que eventualmente vamos a reinaugurar, porque la pandemia nos puso de cabeza en todos los aspectos. Y todo el mundo tiene derecho a expresar sus puntos de vista. Digamos que si hubiera que definir al Colegio de Economistas, yo diría que es una asociación civil de extremo centro. Extremo centro. Para no fallar. No hay forma de errar, ¿no? Entonces, habrán compañeros, y los hay, que tienen ideas muy radicales, digamos, en alguna tendencia política, y serán escuchados. Y serán atendidos y tendrán propuestas, obviamente, pero tendrán que consensarse en las asambleas, ¿no? Puertas abiertas. A todo mundo. Y mientras más diferencias haya, creo que es mejor, ¿no? Bueno, pues claro. Porque qué bueno que pienses de esa manera. De esa manera encontramos recomendaciones, incluso de políticas públicas, pues asentadas en la realidad y no nada más, digamos, como producto de un sesgo ideológico, ¿no? ¿Quiénes te acompañaron en esta planilla y hoy, bueno, pues ya son tateascas ahí en el colegio? Bueno, digamos, figuras muy reconocidas del ámbito académico y político, como el maestro Jorge Arroyo. Saludos. El doctor Victorino Covarrubias, como el licenciado Jesús Castro, la secretaria general, Karina, digamos, hay muchos compañeros. Julio Rodríguez es nuestro tesorero. Julio Rodríguez es nuestro tesorero. ¿Que era economista? Sí, él es economista. Un abrazo, mi querido tocayo. Tuvo una organización muy combativa hace años, de economistas justamente. ¿Él es el tesorero? Él es el tesorero. Abrazo, abrazo. Sí, él sí, con él sí, sí. Me llevo muy bien. ¿Quién más? Así por el estilo te puedo decir, está también nuestro amigo el doctor Salvador Pérez Mendoza, es una gran figura dentro de la investigación económica. Y te puedo citar 20 más, pero digamos, quisiera yo allí con esos compañeros. Sí, desgraciadamente, ¿no? Oye, no pues quisiéramos. Te deseo mucho éxito, Rubén. Te pediría que ya que abriste la puerta, el micrófono está abierto para ustedes. Gracias. A veces les incomoda porque decimos cosas tal cual son, pero también tratamos de coadyuvar para que las cosas caminen en el mejor de los ánimos y ojalá podamos seguir interactuando, pues no solamente por el bien de los economistas, por el bien de Puebla, y pues aquí es tu casa. Gracias, Polo, te valoro mucho y aprecio el espacio que me das, que le das al colegio sobre todo, y con mucho gusto tomamos tu invitación y vamos a armar algo que sea de interés para la audiencia. Pues ahí está. Redes sociales, si hay algún economista que dice, oye, pues yo quiero integrarme al colegio, ¿a dónde te buscan? Mira, ahorita por lo pronto estamos reactivando todas las Twitter, Instagram, Facebook, vamos a tener la presencia institucional con el nombre, Colegio de Economistas de Puebla, claro. ¿Verdad? Y ahí vamos a estar continuamente alimentando las redes sociales y aprovechando los espacios que gentilmente nos ofrecen multimedia para dar a conocer nuestro trabajo y sobre todo que socialmente podamos contribuir a tener más elementos de objetividad para que la gente valore lo que se hace bien y lo que se hace mal también. Sí, correcto. ¿En este momento algún número, alguna cosa? No tenemos ahorita esto, dame oportunidad sí, para que claro, nos pongamos claro. Bien al día en todo esto, pero claro que lo vamos a hacer. Si te parece, quedamos convocados para una próxima con mucho gusto, Polo. Charla en donde ya puedas venir a decir, a ver, esto es lo que oferta el Colegio de Economistas. Vamos a, como decía uno de mis amigos, vamos a extender el ayate aquí. Que te vaya muy bien. Es Rubén Paredes Castañeda, presidente del Colegio de Economistas de Puebla, sin duda un colegio muy importante para la vida de Puebla.